Good morning, everyone. We are now commencing our 20th hearing this during this 168th special period of sessions in the Dominican Republic. And this hearing is about the human rights situation of women in the context of drug criminalization in the Americas. The purpose of the hearing is to present information about the negative effects of drug policies on women, and in particular, the adverse consequences of the implementation of drug courts or tribunals. The hearing was requested by a large number of civil society who are represented by those here present and who will introduce yourselves as you speak. You have been assigned 20 minutes, and then members of the panel have been assigned some time, and then you will have an opportunity to make closing statements. Thank you very much. With that, please start. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecer por la oportunidad de este espacio, por un tema que consideramos de gran relevancia para toda la región. Mi nombre es Corina Giacomello, trabajo con X Justicia para las Mujeres, la Universidad de Chiapas, y formo parte del grupo de trabajo sobre mujeres, drogas y encarcelamiento del Washington Office on Latin America y otras organizaciones de toda la región. Consideramos que es importante, que es fundamental para esta comisión ofrecer este espacio sobre mujeres en prisión por delitos de drogas para visibilizar cuáles son los efectos de la criminalización de las mujeres por estos delitos. Uno de los elementos que ha hecho que este fenómeno se haga más visible es el aumento de mujeres en prisión por delitos de drogas. Tan solo entre 2000 y 2017 a nivel mundial, el número de mujeres en prisión ha aumentado de un 53% versus un aumento del 20% de los hombres en prisión. Y los delitos de drogas son, a nivel mundial, la primera o segunda causa de encarcelamiento. Y es lo mismo para América Latina y el Caribe, tal como lo muestra el informe de la Comisión Interamericana sobre Prisión Preventiva de 2013. En toda la región vemos que las mujeres son encarceladas principalmente por estos delitos, a diferencia de los hombres, que son encarcelados principalmente por homicidio, robo y otros delitos. Por eso los delitos de drogas han sido considerados delitos de género. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son los factores que contribuyen a este fenómeno? En primer lugar, tenemos una región donde el narcotráfico es una opción de trabajo para muchas personas, especialmente las más marginadas socialmente. Y tenemos que tomar en cuenta esta realidad. En segundo lugar, en América Latina y el Caribe, las políticas de drogas se han implementado sobre todo con un enfoque represivo, enfocado en control de la oferta más que en control de la demanda. Y la prisión y las penas desproporcionales han sido utilizadas como la primera respuesta para cumplir con el marco internacional de control de drogas. Por otro lado, vivimos en una región donde las mujeres se siguen viviendo en una situación de gran desigualdad frente a los hombres, de discriminación en un contexto de impunidad y tolerancia de la violencia contra las mujeres, de feminización de la pobreza y también donde crece cada vez más el número de mujeres que son principales o únicas cuidadoras de sus hijas e hijos y otras personas dependientes. Todos esos factores contribuyen a que las mujeres se involucren más en los delitos de drogas, en los eslabones más bajos de la cadena delictiva, donde por lo tanto es más fácil que sean capturadas, y también a partir de relaciones de género asimétricas marcadas a menudo por la violencia y la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo se involucran por amor en redes delictivas machistas y violentas. ¿Cuál es el perfil de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad? Bueno, por lo que acabamos de decir, por el cruce entre políticas de drogas y condiciones estructurales, es evidente que lo que vamos a encontrar son mujeres pobres, con bajos niveles educativos, con una historia laboral marcada por el trabajo informal, mujeres que han sufrido violencia a menudo desde la niñez, una violencia que ha sido enfrentada por el Estado y su comunidad con absoluta impunidad e invisibilización y que contribuye de manera determinante en el desarrollo de su carrera delictiva, si es que esta acontece. Mujeres donde la frontera entre consentimiento y engaño es muy sutil. Mujeres en su mayoría madres. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta que hay miles, cientos de miles de niñas y niños con padres encarcelados, donde hay un efecto de diferenciado por género. Se suelen ver sobre todo a las niñas y niños que viven en prisión con sus madres, pero hay que tomar en cuenta también aquellas niñas y niños que están afuera y que son víctimas invisibles del sistema penitenciario, del sistema penal y de la sociedad en general. Muchas gracias.
Buenos días. A mí me gustaría continuar después de las cifras que se presentaron respecto al encarcelamiento de mujeres, hablar de condiciones carcelarias. Es una realidad que las cárceles hoy en América Latina y el Caribe son un lugar en donde se violan los derechos humanos. Tenemos sobrepoblación, hacinamiento y violaciones a la dignidad y seguridad pública. Ahora, en el caso de las mujeres, tenemos ciertos efectos diferenciados. Por ejemplo, muchas veces las mujeres se ven obligadas o recluidas a estar en centros penitenciarios que a lo mejor son para mujeres, pero que esto implica que estén lejos de su comunidad. Y esto de la mano, donde las mujeres estadísticamente son menos visitadas que los hombres debido a los roles de género, donde la mujer actúa como cuidadora, viola los derechos humanos de las mujeres. Ahora, en los centros mixtos, que son la mayoría de los centros penitenciarios, encontramos un acceso desigual a los servicios laborales, educativos y artísticos de las mujeres. Asimismo, nos preocupa el tema de la atención médica. Encontramos que no hay atención médica especializada para las mujeres ni medidas de higiene, violando varios de sus derechos, entre los que incluyen derechos sexuales y reproductivos. Esto se agrava en el caso de mujeres embarazadas y mujeres con hijos e hijas dentro y fuera de prisión, donde no hay políticas públicas que los protegen. Ahora, es muy importante decir que no podemos hablar de mujeres en general, sino que cuando el género se cruza con otras características, como son mujeres indígenas, mujeres en centros, mujeres extranjeras, mujeres con discapacidad, mujeres trans, vemos violaciones más graves. En ese sentido, también hemos documentado que cuando las mujeres se acercan al sistema penitenciario hay violaciones graves como de tortura, tortura sexual, y debido a proceso. Tenemos muchos casos documentados de mujeres indígenas donde se les obligó a firmar declaraciones que no entendían. En el marco de políticas de drogas, a mí es importante mencionar dos elementos que se agravan. El uso excesivo de prisión preventiva. Si bien damos la bienvenida al informe que se publicó en 2017 sobre las medidas para reducir el uso de prisión preventiva, creemos que es importante que se aborde el uso de prisión preventiva en el caso de políticas de drogas porque se usa en mayor medida. El segundo elemento es el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, donde cuando se toca el tema de delitos contra la salud, normalmente es un tema que no se quiere abordar. Entonces, proponemos establecer candados al respecto. Además, tomando en cuenta todas estas causas estructurales que ya se mencionaron, creo que es importante mencionar si de verdad estas mujeres que son acusadas de delitos no violentos contra la salud deberían de estar en la cárcel y pensar en medidas alternativas que, si bien son exploradas por este informe, sería importante aplicarlas a los delitos específicos contra la salud. Dicho todo esto, nuestra petición específica para la comisión es establecer una resolución sobre el impacto de la criminalización de las drogas en la región, con énfasis en las mujeres, tomando en cuenta el impacto diferenciado en el encarcelamiento de las mujeres y de los diferentes grupos desde una perspectiva interseccional, intercultural y de género. Buenos días, mi nombre es Ana Pekova y soy de X Justicia para las Mujeres. Me gustaría enfocarme en las cortes de drogas que han sido promovidos como un modelo que ofrece alternativa al encarcelamiento para personas que presentan uso problemático de sustancias y que se encuentran acusadas de ciertos delitos, normalmente menores. Los principales objetivos de las cortes son, uno, reducir la población carcelaria y dos, evitar la reincidencia. Y además todo esto se dice de tal manera que se pueden reducir los costos que recaen sobre el sistema de justicia. Sin embargo, la revisión que hemos realizado de la operación de las cortes de drogas en la práctica levanta cuestionamientos muy serios sobre si realmente las cortes de drogas llegan a cumplir con estos objetivos o no. El primer problema es que el modelo aborda una problemática de salud a través del sistema penal. Y esto lleva a una situación donde tenemos jueces que deciden sobre tratamientos médicos, además de que se ve violado el principio de confidencialidad y la autonomía del paciente a dar consentimiento y acceder a tratamiento.
Además, las cortes de drogas no hacen diferencia entre los diferentes tipos de uso que se pueden dar, a pesar de que esta misma comisión se ha pronunciado a favor de enfoques menos restrictivos a través de la descriminalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal. Y quizá lo más relevante para esta audiencia es que las cortes de drogas en su diseño y en su operación no solo que carecen de perspectiva de género, sino muchas veces a través de la manera en la que operan, fomentan, refuerzan estereotipos y prejuicios. ¿Cómo están las afectaciones de las mujeres en las cortes de drogas? Primero, como participantes, es decir, mujeres que están siendo acusadas de cometer un delito relacionado con el uso de alguna sustancia. Si bien hay menos mujeres que hombres usuarias, las mujeres a menudo enfrentan mayor estigma y discriminación. Por lo mismo, el número de mujeres participantes que llegan en las cortes de drogas en toda la región es mínimo. Uno de los factores que más afectan a las mujeres y las afectan de una manera desproporcional es el requisito de contar con redes de apoyo como una condición para ingresar en el programa de las cortes de drogas. Cuando se trata de un hombre usuario, las mujeres son las que cumplen el papel de cuidadoras. Sin embargo, cuando es mujer la que tiene que ser cuidada, el contexto se complica. A través de nuestro trabajo hemos llegado a documentar, por ejemplo, el caso de una trabajadora sexual que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para entrar en este programa, por no poder comprobar que cuenta con la red familiar necesaria para acompañarla, no ha sido aceptada. Adicionalmente, hemos documentado que en toda la región existe una falta de centros de tratamiento solo para mujeres, así como lo indican los parámetros internacionales. La segunda afectación es de mujeres que fungen como redes de apoyo o, en otras palabras, que están acompañando a alguien que está participando en el programa. Y en este punto es donde las mujeres juegan un rol crucial. Ellas son las principales responsables de acompañar al participante y proveerle sustento emocional, psicológico, económico, hacer el cuidado de los hijos, las hijas. Y es importante aquí resaltar que no solo que las mujeres cumplen con el rol de cuidadora, sino también fungen como un brazo del Estado que vigila el cumplimiento del programa. Y esto es una misma dinámica que estamos viendo también en el sistema penitenciario, donde las mujeres son el músculo, el brazo que sostiene todo el funcionamiento del sistema penitenciario. Y en tercer lugar, la tercera afectación que hemos documentado es cuando las mujeres aparecen como víctimas de algún delito por el cual una persona está participando en el programa de las cortes de las drogas. Es una afectación que hemos documentado principalmente en algunos estados en el norte de México, donde la mayoría de los casos que pasan por las cortes de drogas son casos de violencia doméstica. Aquí esta afectación es sumamente problemática porque queda muy poco claro el papel que se les otorga a las víctimas. Por un lado, se les percibe como personas que deben ser protegidas, que deben ser incluidas en el proceso, lo cual también impone sobre ellas cargas muy innecesarias. Pero por otro lado, a pesar de la violencia en su contra, ellas mismas son las que tienen que proveer el apoyo y acompañar a la persona que está atravesando por el programa. Si bien las cortes de drogas han sido promovidas como una alternativa al encarcelamiento, hoy en día no contamos con la información pública sobre su funcionamiento y el efecto real que tienen en la región. Más bien nos dejan la impresión de que son solo parches a las consecuencias de la política actual de drogas que nos alejan, nos distraen de otras alternativas que pueden ser mucho más eficientes y de la necesidad de tener un debate más profundo sobre la necesidad de decriminalizar la posesión y el consumo de todas las drogas. Esta comisión ya ha hecho eco a las críticas que se han impulsado desde la sociedad civil en torno de las cortes de drogas en su informe que ya se mencionó sobre las medidas para reducir el uso de la prisión preventiva de 2017, por lo que ahora consideramos pertinente y sumamente importante se promueva la elaboración de un informe
que va a documentar cómo es el funcionamiento y cuál es el impacto real de las cortes de drogas en la región desde un enfoque de derechos humanos y de género que reconoce y ayuda a ver el impacto diferenciado que esta política tiene sobre distintas poblaciones. Muchas gracias. Y ahora lo que quisiéramos es la siguiente intervención, enfocarla sobre qué es lo que pasa una vez que las mujeres salen de la prisión y cuáles son los retos relacionados con la reinserción. Tenemos dos intervenciones de dos colegas, mujeres que han sido privadas de la libertad y que a pesar de que ahora están fuera de la prisión por razones justamente relacionadas con su condición de exprivadas, no pueden acompañarnos el día de hoy. Entonces traemos dos intervenciones a través de un video. Buenos días, me llamo Natasha Lové, soy francesa, tengo 47 años. Estuve, gracias por invitarme en este evento. Estuve 10 años en prisión en la Ciudad de México por el delito de introducción de droga en la República. Lamento no poder estar con ustedes de manera presencial, pero salí hace un año y Migración todavía no me otorga ni residencia ni permiso de trabajo. Entonces yo no puedo salir del país de manera libre y confiable, ya que me casé hace 4 años dentro de prisión, pero Migración hace más valer el antecedente penal que la unidad familiar y entonces no me otorga mis papeles. Hay que renovar la organización social, obviamente, porque no funciona y en la medida que cuando uno sale de prisión tiene que ser renovada, cambiada, reconstruida, si podemos decir. Después de algunas semanas de haber salido me di cuenta que el choque emocional al salir era el mismo choque emocional que al entrar en prisión. Entonces es un gran cambio de ámbito, hay que reacomodarse, adaptarse. Primero emocionalmente es de nivel de los sentidos, de la emoción es bastante fuerte salir, entonces hay unos meses de adaptación ya primero el entorno y eso antes que trabajar, antes que vestirse, antes que todo y que requiere atención, si no es familiares, de amistades, de instituciones, de asociaciones, de gente. Tuve suerte de tener gente que me recibieran y aún fue muy complicado. Entonces, toda la gente que no tiene nadie al salir debe ser un real infierno. Tiene que haber una atención personal al llegar en prisión para empezar. Eso es muy importante. Es mi mayor eje. Es un trato al caso, de caso a caso, personal, emocional, más que todo, porque si uno está mal emocionalmente, jamás podrá estar en buen contacto ni con un empleador, ni con su familia, ni podrá desarrollarse en la sociedad, sencillamente. Yo creo que es el nervio central de la reinserción. Bueno, yo creo que hay mucha problemática en esta reinserción. No hay ningún protocolo, ningún programa que atienda a estas mujeres, donde se les dé capacitaciones, donde se les dé un empleo, porque dentro de la prisión también tenemos discriminación laboral, donde hay fábricas. Yo recuerdo en Santa Marta existían 2 fábricas y en las 2 fábricas, por ser mujer trans, no te daban el empleo. Entonces no tienes manera de juntar un dinerito para cuando salgas. Algo que me percaté cuando salí, que ni siquiera te ofrecen unos pesos para que puedas trasladarte a donde te tengas que trasladar. Te sales así con 50 centavos y con eso tú te las tienes que arreglar en las horas de la madrugada, caminar sola, ¿no? Buscando ayuda, a ver quién te regala 10, 15 pesos porque te da hambre, porque te tienen desde horas, muchas horas antes de que salgas, encerrada en un cuarto, sin comer, sin nada. Entonces le tenía miedo a los carros.
Salí a la avenida Ermita y en serio me hice para atrás y me pegué ahí en el barandal de del estacionamiento porque me dio miedo los carros. Esa impresión de otra vez escuchar el ruido y la velocidad y todo. Pero también el miedo al no saber qué hacer, a dónde ir, ¿no? Porque muchas de las personas que son varones, pues tienen familia y van y los recogen y les cambian la ropa y mi vida y mi amor y vente, ya trae el carro el fulano. Pero las que salimos solas como mujeres trans, pues salimos y nada más volteas a ver a todas las caras y nadie te conoce. Entonces tienes que caminarle sola en la calle. Es algo desolador. Entonces, creo que las autoridades deben establecer un protocolo donde les den una ayuda económica mínimo para cuando salgan, porque también sabemos que, pues como mujer trans no tienes oportunidades laborales aquí en el exterior. Y pues, lo único que tenemos como opción es el trabajo sexual, donde también hemos visto por la experiencia que hay mucha violencia y la violencia más extrema son los crímenes de odio. Entonces creo que sí hay que capacitar a las mujeres trans, empoderarlas, hacer talleres o cursos que les puedan emprender algún negocio aquí afuera, pero previamente, o sea, que ya cuando sepan que una persona va a salir, mínimo 6 meses antes se enfoquen en trabajar con ellas, para que ellas tengan un proyecto de vida y puedan salir con una perspectiva diferente hacia el exterior. Muchas gracias. Creo que el punto de esta intervención es que se oigan las voces de las mujeres y que ellas mismas presenten los impactos del encarcelamiento, durante el encarcelamiento y al salir y cuáles son sus propuestas. Esto sería todo por nuestra parte. Thank you very much. I will, I think, invite members of the panel in order of seniority. So I invite the second vice president to intervene. Bueno, muchas gracias. Yo hubiera preferido que empezáramos con el relator para detenciones para población reclusa, porque es el especialista en el tema. Pero por cuestión esencialmente de junta directiva, la presidenta ha optado por esto último. Y la reflexión, realmente esto es una audiencia en la cual sirve más como para compartir un poco y retroalimentar ideas con la sociedad civil. Y entre estas, pues impacta mucho algo que yo desconocía, que es algo que nos han revelado con los videos. ¿Cómo es la vida de estas personas cuando vuelven a la libertad? Y la verdad me impactó de manera muy, muy fuerte ambas expresiones. La primera, la de la francesa, y la segunda, la de la trans, para saber las razones que ella para entender las razones para entender lo que ellas han sentido cuando retornan a un estado que debería ser el normal, el natural. Y en el tema de población reclusa derivada de la persecución al tráfico de estupefacientes, pues muy lamentablemente ocurre como en todo, que la cuerda siempre se revienta por el lado más débil. Entonces, las mujeres normalmente son las más utilizadas para hacer este trabajo de transportar una libra o un kilo de cocaína. Y los mismos que las contratan, mientras las denuncian para que las apresen, están pasando grandes cargamentos de alijos. De manera que aquí hay que trabajar mucho en el tema de prevención, en el tema de educación. Hay que crear una cultura, la mujer es la persona que más buscan por su condición de ser madre cabeza de familia, por ser más responsable con la alimentación de sus hijos normalmente, con la manutención de estos. Es decir, el hombre en Latinoamérica es más irresponsable, y qué pena tener que decirlo así, pero no tienen esa vocación que tienen las mujeres. Para que es una vocación natural, además, para criar a sus hijos.
Y entonces eso es lo que lamentablemente aprovecha el narcotraficante de gran calado para utilizarlas a efecto de que mientras él pasa sus grandes cargamentos, entonces las utiliza a ellas para que las capturen y sean las que sean condenadas. Y los estados están convencidos que con esto están persiguiendo el delito. Entonces la macrodelincuencia se recrea, se regocija, se lucra a costa de este tipo de persecuciones. Por esa circunstancia, repito, lo ideal sería que trabajáramos de manera conjunta en un tema de culturización de la mujer para prevenir que no siga siendo objeto de esta clase de utilizaciones. Uno va a un establecimiento carcelario y siempre encuentra mujeres detenidas por este delito. Hoy hay espacios de televisión tratando de decir como gran cosa pues la manera como cogen a las mujeres haciendo el tránsito, el tráfico de, repito, de pequeños, de muy pequeños, que puede ser un cargamento por ahí de una libra, dos libras o tres. Y sin embargo, se muestra pues como la gran novedad. Entonces, por esta circunstancia, yo sigo pensando que aquí hay un tema más de prevención, de educación, que desde luego de represión. La verdad, yo dudo que en esta clase de delitos existan tiempos demasiado prolongados en la medida cautelar de detención preventiva, porque la mujer normalmente, pues después de esto, o confiesa o normalmente le encuentran la droga en su cuerpo, entonces son condenadas de manera pues rápida. Pero sí me agradaría muchísimo que tuviéramos en cuenta eso que he detectado, que sería un mecanismo más de cultura y de prevención, que repito, de seguirla reprimiendo. Por lo demás, felicitaciones, porque ustedes saben que este tema de los derechos humanos tiene pocos prosélitos. Y tras de que no los tenemos, que tenemos que multiplicarlos, pues mucho más en áreas específicas como esta que ustedes han seleccionado. Así que muchísimas gracias por los aportes que nos han traído, por lo que nos han enseñado el día de hoy. Felicitaciones y para adelante. Esa es mi reflexión. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Second Vice President. I now invite the Rapporteur for persons in prison and without liberty and in prisons. Gracias, Presidenta. Quiero empezar por felicitar a las solicitantes de esta audiencia por habernos convocado a abordar este tema de capital importancia. Conozco el trabajo que hacen X Justicia, que hace Washington Office on Latin America en este tema, y es muy admirable el trabajo que hacen ustedes para movilizar la opinión y actores importantes en los países para hacer un cambio de políticas. Este es un tema central para el trabajo de la Relatoría. Como ustedes bien señalan, la Relatoría lo viene estudiando dentro del el concepto amplio, el tema amplio de personas en prisión preventiva y medidas alternativas para reducir la prisión preventiva, precisamente por los datos que ustedes proporcionaron de número de personas y de mujeres que se encuentran en prisión preventiva por delitos de drogas cuyo encarcelamiento no está justificado y no es necesario. Entonces, a partir de ahí, la Relatoría ha querido seguir trabajando esta línea muy específica. Y básicamente hay una gran sintonía con las peticiones que ustedes han hecho, casi telepatía, porque efectivamente lo que hemos observado en la Relatoría es avanzar en un informe temático sobre reducción de prisión preventiva por delitos en materia de drogas, en donde debe de haber, desde luego, un énfasis al tema mujeres
por las características particulares que ustedes han indicado. Y también si podemos nosotros ahondar con una resolución que permita fortalecer la normativa, desde nuestra parte, cuenten con esa intención para poder ir generando mucho mayor conciencia alrededor de este tema. Creo que el tema tenemos que verlo en dos partes. Uno, ya ustedes lo señalaron, que es la cuestión de la descriminalización por la posesión y uso de drogas para consumo personal. Y otra cuestión que tenemos que ver es la cuestión de que está sucediendo actualmente del tratamiento de personas privadas de la libertad por delitos de drogas. En cuanto al primer tema, ustedes lo saben muy bien, no hemos logrado un consenso. La comisión sí se ha pronunciado a favor de la despenalización por la posesión y consumo de drogas para uso personal, pero no la comunidad internacional. No es un tema que se ha logrado consenso en el continente, ni tampoco a nivel de Naciones Unidas. Ustedes son muy conocedoras del documento final del periodo extraordinario de sesiones sobre drogas de 2016, y donde pues, el tema solamente llega a llamados a los estados para que revisen su legislación nacional y ahí se queda. Esto, sin embargo, no impide que organizaciones como la suya sigan trabajando al interior de los países para hacer un cambio de política pública que se traducirá entonces en un abordaje totalmente distinto, basado en los derechos humanos del problema. Pero esto no nos impide entrar al análisis precisamente de la situación de personas privadas de la libertad. Las cortes de drogas debe de ser visto de una manera objetiva. Quiero empezar también por señalar que hay que reconocer que se tratan de un modelo alternativo de prisión preventiva y que esto en sí mismo puede ser un avance. Lo que nos preocupa es que no hay un modelo único de tribunales o cortes de drogas, que este es un modelo que se ha venido copiando o copiando mal en distintas partes de la región. Es un modelo que se utilizó mucho en Estados Unidos, como ustedes saben, a partir de la década de los 80. Entonces, no hay tampoco un modelo único. En una conversación reciente con la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, entendemos que hay lineamientos generales, yo los desconozco, pero sí me parece importante que los organismos internacionales, cuando entren al estudio de los tribunales de drogas, si bien se puede reconocer que es una medida alternativa, sí existan recomendaciones para que estos tribunales funcionen con una perspectiva de salud. Y con esto incluyo todos los aspectos ahí relacionados que tiene que ver quiénes son los responsables de los tribunales de drogas, cuáles son las conductas que ameritan, cómo se cumple el fin último de la rehabilitación, cómo se dan condiciones dignas de tratamiento a las personas, muchos de los aspectos que ustedes han comentado. Entonces, ahí es donde creo que podríamos hacer también un trabajo conjunto para revisar estos estándares en métodos alternativos a la prisión preventiva en materia de drogas. Con esto, Presidenta, yo quisiera concluir esta intervención. Una vez más, agradezco mucho que hayan traído el tema a la mesa, porque, ya dije, forma parte del seguimiento lógico del trabajo iniciado en 2013 con prisión preventiva. Ahora tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que entrar a aspectos muy puntuales, el tema de encarcelación por delitos de drogas, y queremos realmente en la comisión hacer una contribución significativa. Nuestro informe, el que estamos pensando, tendrá que estar muy bien documentado, en buenas prácticas, deberá tener sustento científico. Queremos que sea un documento objetivo y que no simplemente sea, que nos gane el entusiasmo
por el tema y perdamos también visión de dónde están las necesidades y las capacidades de los estados. El informe, en última instancia, debería de servir el propósito de instrumento de auxilio, de instrumento de apoyo a los tomadores de decisiones de políticas públicas en los países, un instrumento que se ponga a la mano de ustedes, de la sociedad civil, para que les sirva de utilidad en el trabajo valiente que hacen todos los días de sensibilizar a distintos actores en este tema. Mi agradecimiento también personal por el trabajo que hacen en mi país en este tema, muy, muy reconocido. I now invite my sister Commissioner Flavia to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos y gracias por compartir con tanta calidad un debate necesario, pero aún que se quede en el tabú, ¿no?, de las narrativas. Me gustaría aquí compartir tres reflexiones breves. La primera es que el tema me parece multifacetado, multidimensional, porque demanda un cambio de paradigmas, un cambio paradigmático en el trato de la política, no, de enfrentamiento a las drogas. La guerra contra las drogas fue un fracaso total, ¿no? Solamente amplió los números de detenidos, enriqueció el crimen organizado y, ¿no? Entonces, hay ese debate que yo personalmente estoy, y aquí comparto, claro, como comisionada, la visión de la comisión, la percepción en pro de la discriminación del consumo y posesión para uso personal, aún, ¿no?, las controversias remanezcan como el comisionado Joel destacó. Y además, ¿no?, de cambiar el paradigma con relación a las drogas, con la mirada de derechos humanos y salud pública y no desde el enfoque punitivo del derecho penal, ahí tener también un cambio de paradigma en el trato de las mujeres que están en situación de cárcel. Porque si las personas que están en situación de cárcel tienen un grado acentuado de vulnerabilidad con relación a las mujeres, este grado es aún más agravado, ¿no? Entonces, las mujeres son solamente 4,95%, menos de 5%, una minoría en una población que tiene sus derechos masivamente violados. Mi segunda observación tiene que ver con las medidas alternativas, ¿no? O sea, yo pienso que la estrategia, claro, con todos los desafíos, enfatizar toda la óptica de la discriminación, pero mientras no haya, tenemos que tener una agenda para el presente, ¿no? Y el presente, tratar de identificar medidas alternativas. Me gustaría mucho conocer más las experiencias, el funcionamiento, la efectividad, ¿no? Ahora comprendí un poco el drama, el tema de la violencia doméstica, cómo, ¿no?, cómo esos tribunales están a proferir sus fallos. No comprendo muy bien la institucionalidad, porque en Brasil no tenemos esa experiencia. Entonces, ¿se puede aclarar cuáles son los países que adoptaron? Si hay muchas debilidades, pero ¿hay fortalezas o no? ¿Cuáles son, desde la expertise que tienen, cuáles son las buenas prácticas en la región como un guía para este debate? Y también, como mi comisionado Vargas, yo me quedé muy impactada con el depoimiento, ¿no?, de las dos mujeres, la mujer trans y la mujer francesa y mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Estado no cumple con la rehabilitación, ¿no?, y ahí el depoimiento de la mujer trans era muy evidente, ¿no?, no hubo la capacitación, no hubo una formación,
cómo se queda la reinserción social. Entonces, hay que hacer esta, porque yo hoy comprendo que hay el derecho a la rehabilitación, porque la punición tiene dos finalidades, la retribución, pero también la rehabilitación. Pero hay una negligencia. Esta negligencia impacta directamente la reinserción, que siempre será muy difícil por el hecho de la estigmatización, pero aún más cuando en este tiempo del cárcel no hubo no hay programas eficaces. Entonces, me gustaría mucho dar las gracias porque yo siempre, claro, tenía la sensibilidad para el drama de la estigmatización, pero ahí se queda muy claro cómo la ausencia de rehabilitación impacta dramáticamente la reinserción también. Muchas gracias. Thank you very much to my fellow commissioners. I just want to make a couple of statements in addition to their comments and presentations. And one is that I think we can all accept as a matter of fact that women who are incarcerated for drugs, whether as mules or whether as users or small, tiny participants in the sale, do not generally, as far as I know, very, very few have ever been alleged to have been engaged in the violence which accompanies the drug trade. And I don't know of, I know of the drug courts that have been set up, and in some countries which have been dismantled because they fail in the whole intent of dealing and decreasing the entry of people, the importers, the traders, the violence which runs with the trade, and even to decrease personal use that it had, they haven't worked. So these countries have dismantled these courts. However, when, and also when these women, the two ladies in the video, are making quite clear that there was, in fact, no rehabilitation, as you've said, and no engagement in work for which they ought to be paid whilst they are incarcerated. Granted, it's not, they don't receive much of wages whilst working in prisons, but they are supposed to be engaged in work and are supposed to be paid for that work. And also, if they have no skills, they're supposed to be training facilities for skills training, education, advancing their education and so on. It was clear to me from listening to the video, none of that existed in their experience. And so they are left, they leave the prison facility having paid their price to society with no assets at all. And no, not even the means from the trans lady of getting from point A to point B. This is unacceptable in any state, and we really have to move ahead with in our reports to ensure that this is stopped in wherever it happens. And also the problems with courts dealing with women, and I'm sure the reason for the increases in the population of women in prison now is because they do not treat with the reason when sentencing them or finding them guilty, the reason why these individuals, and it has to be an individual investigation by the court, why these women engaged in the action which caused them to be before the court. And if these women, lots of them are single mothers, lots of them are young, very young and poor people who have been inveigled to go get into
the activity for whatever reason, because of their need, their lack of education, their lack of experience, and so on. And the courts in sentencing should take the particular individual circumstance into account. I mean, a woman who has four children who she can't feed and engages in it for a little bit of money as a mule to transmit, ends up in a foreign country, and there she's tried, arrested and tried, and sentenced without any investigation into a circumstance which led her to it. And generally they insist that she serves the sentence before she's deported back to a country with nothing. Unlike the men who engage in these things, the bosses who send them on a trip, for instance, provide legal representation for them, but the women are left adrift as well. So I do agree we have to work harder to educate these women about the danger they stand in engaging in these things. Rather than that, it is better for them to contact women's rights organizations to assist them in any way or form so that they do not get engaged and entrapped in these things. I really, like my colleagues, thank you very much for bringing this to this hearing, this subject to this hearing, because it's very important, because it is destroying the life plan of so many women and endangering them, because lots of them die as a result of being mules when they have to ingest the substance. And so we really thank you for that. I think for your closing, we don't have much time again. Yes, that's what I'm saying. I'm trying to work it out. It's still because our next one is there. I think 7.5 minutes. Okay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su atención, por la sensibilidad con el tema y por todos los comentarios. No será posible por razones de tiempo reaccionar a todo, entonces yo me limitaría a tocar el tema de medidas alternativas y pues felicitar la noticia de que se va a seguir trabajando en este tema. Con respecto al caso de mujeres y medidas alternativas, lo que más se ve en la región son alternativas para mujeres embarazadas o con hijas e hijos pequeños a cargo. Un ejemplo es el de Argentina, por ejemplo. Lo interesante no solo es el diseño legislativo, sino también la interpretación judicial, que a veces restringe lo que se permite, pero a veces amplía. Entonces, también, por ejemplo, hay hombres que están a cargo de niñas y niños que han utilizado este recurso legal para obtener una sanción alternativa, o mujeres con hijos más grandes, etcétera. También Brasil recientemente ordenó la liberación de mujeres en prisión preventiva con hijas e hijos hasta 12 años. Costa Rica tiene un ejemplo muy interesante de reducción de penas por delitos de drogas y el acceso a medidas alternativas y justamente a una red de integración social para tener este abordaje integral, donde no solamente sea la medida alternativa, te vas a tu casa, sino cómo le hacemos para atender las causas estructurales. Creo que dos puntos muy breves también que habría que tomar en cuenta cuando vemos a medidas alternativas es: realmente impactan en la reducción del encarcelamiento. Hay un informe sobre medidas alternativas en Europa que hace ver que no necesariamente van de la mano. Al contrario, puede haber un efecto de net widening, de expansión del control penal, si no hay un diseño integral de esas medidas alternativas. Por otro lado, cómo se apela mucho al interés superior del niño, y eso es algo positivo, siempre y cuando haya una argumentación a fondo y no se use como herramienta retórica. Y también que las medidas alternativas puedan beneficiar a estas mujeres, porque generalmente, ¿qué se otorga? Por ejemplo, arresto domiciliario. Entonces, si una persona no cuenta con un domicilio, no se le otorga la medida. Entonces, bueno, hay muchos matices que tomar en cuenta, pero pues consideramos que sí, es el camino hacia adelante. Muchas gracias. Agradezco y celebro mucho el interés de la Comisión en este tema. Nada, rápidamente, en lo que nos permite el tiempo, sobre las cortes de drogas. El problema es que, como señalaba el comisionado Hernández, no existe un modelo de las cortes de drogas. Y no solo esto, lo más preocupante es que no hay datos públicos para evaluar, para monitorear cuál ha sido su impacto real. Las cortes
en gran medida han llegado, han sido exportados en la región de Estados Unidos, donde el modelo ya lleva mucho tiempo funcionando. Los tenemos en países como Chile, como México, Costa Rica, donde ya se está buscando a escalarlos, a llevarlos en más regiones. Tenemos Argentina, Panamá, República Dominicana, donde están todavía programas de pilotos. En el Caribe también están agarrando fuerza, un poco distinto, pero como no hay modelo, no hay suficiente información pública, es muy difícil saber el impacto real y señalar tanto buenas prácticas como malas prácticas. Nosotras nos enfocamos a estudiar cómo están funcionando en México y hemos logrado detectar estas distintas afectaciones sobre las mujeres. Y por lo mismo, una de las cosas que quisiéramos solicitar a la Comisión es justo esto, que promueva la recopilación, pero también la publicación de datos sobre el funcionamiento y sobre el impacto de las cortes de drogas. Una cosa que encontramos particularmente problemática es que, si bien han sido promovidas como una alternativa al encarcelamiento, operan bajo un marco legal de criminalización de las personas usuarias. Y son personas que no deberían de tener ningún contacto con el sistema penal, y se tiene que reforzar el uso del sistema de salud para la atención que necesitan estas personas. Por eso nos parece muy importante que la Comisión se pronuncie a favor de que los estados de la región impulsen reformas legislativas para la efectiva descriminalización del consumo y de la posesión para el consumo para todas las drogas. Queremos exigir también que se promueva un abanico más amplio de medidas alternativas al encarcelamiento y que estos se apliquen en los casos de mujeres acusadas por delitos de drogas. Asegurarse de que en todos los análisis, en todos los informes, se impulse, se incorpore perspectiva de género, interseccionalidad, porque el género se cruza con otras categorías también, el principio de interculturalidad. En lugar de parches, insistir en políticas, en programas que buscan atender las causas estructurales, como usted lo señalaba, las causas estructurales que llevan en el primer lugar a las personas a involucrarse en ese tipo de acciones. Y que finalmente se exija a través del informe que los estados inviertan en políticas de desarrollo, políticas de integración social, de prevención, para que se elimine, se vaya eliminando esta tendencia de tener políticas de mano dura que en nombre de la seguridad violan derechos humanos, especialmente de grupos que tradicionalmente han sido marginados. Muchísimas gracias. A mí, por último, únicamente me gustaría tocar el tema de la rehabilitación que mencionaban, que en la región tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en México se usa el término reinserción. Creo que tiene que ser parte del análisis de la Comisión cuáles son los programas tanto dentro de prisión como cuando salen de prisión. Hemos tenido varios encuentros con mujeres privadas de la libertad de diferentes partes de la región, donde nos dicen varias veces los problemas que enfrentan para el empleo, para el alojamiento. El tema de los antecedentes penales es algo que tiene que tomar la Comisión eventualmente. El apoyo psicológico que mencionaba Natasha, que es necesario. Asimismo, unos planes efectivos de integración social. Y en todos estos informes, estas voces tienen que ser incluidas y tomar esto en cuenta. Muchas gracias. Thank you so very much. As we have all thanked you for your information that you've given us today, first of all, for requesting the hearing, and secondly, for coming here to give us such fulsome information in this matter. Please continue to provide us with information and send any further matters that you would have dealt with had you had more time to us as quickly as you can. I thank all members here present from the public and civil society, the translators, members of the Secretariat, and my fellow colleagues. With that, this hearing is at an end. The next one will start at 11:30. Thank you. That's about 7 minutes from now.